dos buses a toda velocidad por la vía. Pasa primero uno y luego viene el otro desmangado. Se fue a meter de porrazo a un negocio. Terminó llevándose de encuentro también a dos autos que estaban parqueados en el lugar, poniendo en riesgo la vida de muchas personas y también causando daños a su patrimonio. Este es uno de tantos, pero no, señores, no es normal. No hagamos costumbre estas situaciones que se arrebatan vidas, se llevan patrimonios y el esfuerzo de años de familias hondureñas. Y los culpables, bien, gracias, ya basta de tanta irresponsabilidad. Todo, buenas tardes. Gracias por informarse con Impacto VTV Meridiano. Gracias porque nos siguen también a través de todas las diferentes plataformas digitales y también por Acción Radio. Bueno, una situación lamentable con este video, Catherine, en donde vemos nuevamente que la imprudencia es la que reina, y específicamente en el transporte público, donde vemos cómo este bus, por venir peleando línea, como se le llama, pues ha venido a impactar en un local, y no solo eso, sino que también a dañar otros vehículos. Situaciones que hay que hacer algo cuanto antes para regular este tipo de situaciones. Catherine. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a usted que ya está en sintonía con Impacto VTV Meridiano. Y un video, Carlos, que realmente es de todos los días que miremos este tipo de acciones y sabemos las consecuencias. Y aún así no aprenden, lamentablemente, si las autoridades no ponen ya otras medidas para que ya se calme esta situación, creo que van a seguir continuando. De esta forma iniciamos la jornada informativa, le presentamos los titulares. Titulares Impacto VTV Meridiano. Honduras encabeza posición 23 en percepción de corrupción. En menos de 48 horas, dos niños murieron por dengue en San Pedro Sula. Ministerio Público emite requerimiento fiscal para Dulce Villanueva, ex titular de la DINAF. Solo el pasado domingo se reportaron 7 muertes violentas mientras capturan a miembros de pandilla con indumentaria policial en Comayagüela. En las noticias internacionales, Kamala Harris dice estar lista para hacerle frente en la contienda política a Donald Trump. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia. Y en la noticia de Impacto le presentamos que por el amor de una mujer, un joven le ha quitado la vida a un hombre en Cortés. La Policía Nacional ha ejecutado su rápida captura. Mariela Manzanares nos tiene reporte. Buenas tardes, Mariela. Gracias, compañeros. Me acompaña la subcomisaria Belkis Valladares en referencia a esta captura de un sujeto acusado de homicidio. Esto por celos, por el amor de una mujer. Ese hombre básicamente le ha quitado la vida a otra persona. Buenas tardes. Buenas tardes, así es. La Policía Nacional, mediante una rápida acción policial, en las últimas horas ha logrado lo que es la detención o aprehensión de un sujeto de 29 años, conocido comúnmente con el alias de Potoco. Cabe mencionar que la operación pues se realizó en el sector de Tulián Río, en la ciudad de Omoa Cortés, en donde se requirió a esta persona. Según lo recabado por los agentes de investigación, pues esta persona estaba esperando a un señor de 51 años para quitarle la vida, y el momento de encontrarlo, pues sin mediar palabras, se fue contra él y le proporcionó varias heridas en diferentes partes de su cuerpo, los cuales le provocó la muerte prácticamente de manera inmediata. En ese sentido,
pues una patrulla policial que iba pasando por el lugar atendió esa denuncia y se detiene a este sujeto, incluso con el arma homicida en ese momento, que es un arma blanca tipo machete con manchas de supuesta sangre. Y según lo recabado por los agentes de investigación, pues se trataría de problemas personales, como lo son los problemas pasionales. En este caso, pues hay una femenina involucrada en este caso. Prácticamente por celos de esta femenina fue que este joven le habría quitado la vida a este señor de 51 años, quien supuestamente pues la pareja actual del señor tuvo en algún momento pues una relación sentimental con alias Potoco de 29 años de edad. De esa manera pues se detiene a este sujeto y se remite también la evidencia recabada en ese lugar. Por lo que es el delito de homicidio. Bueno, es el segundo caso que se da de la misma manera aquí en el Valle de Sula, su comisaria. Así es, en menos de 7 días sería pues el segundo caso, ya que pues la semana, hace unos 5 días aproximadamente, también se surgió un hecho similar en donde otra persona también pues celando a una joven le habría proporcionado varias heridas a otro joven que todavía se encuentra ingresado en el Hospital Mario Catarino Rivas de esta ciudad de San Pedro Sula. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Policía Nacional, a su comisaria Belkis Valladares. Actualizaciones referente a esta captura de impacto con ese contexto, con ustedes vuelvo nuevamente hacia el estudio principal. Gracias, Mariela. Continuamos con más. Y es que representantes de jóvenes contra la violencia en Honduras contabilizan al menos 17 masacres en el país en lo que va del 2024. La mayoría de estas personas la representan la población juvenil. De estas 1.385 homicidios que hay en el país en la actualidad, contabilizados hasta la fecha, sigue siendo la población joven la víctima, los menores de 30 años. Siguen sumando las víctimas. De cada 10 muertes violentas que hay en el país, 8 son jóvenes. Y esto pues es bastante alarmante porque, bueno, en comparación al año pasado, para el mismo periodo del año, habían 28 masacres. En este año llevamos 27 masacres, lo que resulta más bien una disminución en el tema de este tipo de actos, ¿verdad? De 11 masacres con relación al año pasado. En la actualidad, estas 17 masacres contabilizan 53 víctimas. Hay que analizar bien a profundidad este tema, Mariela, porque resulta que la percepción de la población va a seguir siendo de que hay mucha inseguridad si no bajamos ese alto índice de impunidad que hay en el país, que rebasa el 95%. Este índice de impunidad lo que genera nada más es una repetición crónica de este tipo de eventos. Les presentamos los datos de impacto de este lunes, que va relacionado justamente a los hechos violentos. Solo el día de ayer, domingo 21 de julio, se reportaron 7 muertes violentas. Esto en consonancia a lo que estaban presentándonos de San Pedro Sula, que la violencia sigue pues dejando muchos estragos en la sociedad. 7 muertes violentas, esto sin sumar todas aquellas muertes que se dieron por accidente. Esto solo producto de la violencia. Así que es un llamado en medio de un estado de excepción, en medio de muchas colonias intervenidas, siguen reportándose muertes violentas. Y en la colonia Arturo Quesada, agentes de la DIPAMCO detuvieron a un supuesto miembro de la MS en posesión de indumentaria policial, dinero en efectivo y un teléfono celular. Walter Pérez nos tiene detalles a esta hora. Walter, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña el portavoz de DIPAMCO, Mario Fun, capturado a un presunto miembro de estructura criminal en posesión de indumentaria policial. Si nos amplía la información, Mario. Qué gusto poder saludarte, Walter. Saludos también a los compañeros centrales, a los compañeros que se encuentran en el estudio central, los amigos televidentes. Recordemos que en el marco de esta estrategia denominada Plan Solución contra el Crimen, en su tercera fase, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado continúa intensificando sus operaciones en toda la capital, focalizando la mayor parte de ellas en barrios y colonias que han venido presentando incidencia delictiva relacionada a estructuras criminales, producto de las operaciones puestas en marcha hace unos instantes en la colonia Arturo Quesada. Equipos especiales de la DIPAMCO han logrado ubicar y capturar a un individuo mientras realizaba una ronda de cobro de extorsión en esta zona. Él, según han explicado los investigadores, es integrante activo de la Mara Salvatrucha, es identificado con el alias de El Poli, y es que él ha sido encontrado en posesión de indumentaria falsa, muy similar a la utilizada por los cuerpos
de seguridad del Estado. En este caso se le ha decomisado una camisa, un pasamontañas. Sobre el decomiso de esta indumentaria se están ampliando las líneas de investigación para verificar de qué forma la están adquiriendo o de qué forma están reproduciendo en algunos talleres artesanales este tipo de indumentaria, que sabemos es utilizada para cometer diferentes hechos delictivos, en este caso pasar por desapercibido ante la mirada de la ciudadanía y también sorprender a las mismas autoridades policiales. A este sujeto también se le ha decomisado dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión, además de un teléfono celular, el cual será objeto de algunas investigaciones, ya que se presume el teléfono era utilizado para la coordinación de las actividades delictivas que él venía ejerciendo. Importante mencionar, él mantenía atemorizados a un sinnúmero de propietarios de pequeños comercios, al igual que operarios del sector transporte, a quienes le manifestaba les quitaría la vida si no efectuaban los pagos que exigía por concepto de extorsión en nombre de esta organización criminal. Muchas gracias. Muy claro, Mario Fu, quien es portavoz de Dipanco en torno a la captura de este individuo. Mi reporte a esta hora, compañero. Y autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre aseguraron estar trabajando a través de operativos en contra de todo aquel conductor irresponsable del transporte público. Pero es necesario ya la intervención del Ministerio Público, ya que muchos operarios trabajan sin permiso y manejan de forma imprudente. Un proceso de sancionar a los conductores directamente, igual lo hace la Secretaría de Seguridad con suspenderle la licencia, pero creo que nos quedamos hasta ahí. Creo que el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, debe de sentar un precedente contra estos conductores irresponsables. Saben que son seres humanos que llevan dentro de estas unidades para que puedan ser, como le dijera, judicializados estos casos. ¿Por qué? Porque Tránsito pone su sanción, nosotros la nuestra, pero hasta ahí nos quedamos. Sí creo que se debe de sentar un precedente. Nosotros, pues, como instituto, pues, estamos exigiendo ya a todas estas unidades del transporte urbano, pues, que va a ser una condicionante, que todas aquellas unidades que no pongan dispositivos electrónicos dentro de las unidades, como ser cámaras, sistemas GPS, reductores de velocidad dentro de las unidades, pues no van a seguir siendo beneficiados con lo que es el bono compensatorio. ¿Cuántos sancionados hasta los momentos? Bueno, nosotros el día, ahorita hemos estado trabajando sábado y domingo, pues llevamos más o menos una cantidad de unos 40, 50 motoristas sancionados por andar conduciendo de manera temeraria, pues, dentro de estas unidades. Y creo, pues, que en estos días, pues, vamos a terminar de levantar el censo de todos aquellos motoristas, a ver qué tipo de delitos han cometido en el pasado. Y en otro tema, Honduras continúa posicionándose, según informes internacionales de percepción de la corrupción, en el número 23, sin tener variaciones en comparación con años pasados. Gabriela Plata nos tiene detalle. Gabriela. Qué placer saludarles. En este momento me encuentro en compañía con el abogado Carlos Arévalo para conversar este tema de suma trascendencia, y es que Honduras se encuentra en la posición número 23 en relación a la percepción internacional sobre la corrupción, causando bastante preocupación en comparación con los otros países y las demás naciones. Y nos brinda detalles. Saludos, pueblo hondureño, a nivel nacional e internacional. Bueno, no nos extraña esta afirmación, ¿verdad?, en este deshonroso peldaño que nos están dando de una posición 23 a nivel mundial de percepción de país corrupto, porque si bien es cierto, hasta el momento en este gobierno no se ha robado el erario público, el dinero público, de manera abierta y descarada, no menos cierto es que hay otros indicadores de corrupción, pues, que no lo han hecho ganar a los hondureños esta posición. Por un ejemplo, la mala aplicación de la justicia. Eso es corrupción, ser selectivo con la justicia, el no respeto a los tratados internacionales, derechos humanos, de la jurisprudencia nacional e internacional, eso es corrupción. Como también corrupción es el nepotismo, eso también es corrupción. Como también es corrupción que el Ministerio Público no investigue y no persiga a los infractores de delitos de corrupción y solamente persigue al pueblo. Un Congreso Nacional que es uno de los peores evaluados en Latinoamérica y que solo cobran sus salarios y sus buenas prebendas los diputados al Congreso Nacional, eso también es corrupción.
como también corrupción es los malamañadas concesiones leoninas, los fideicomisos malamañados, eso también es corrupción. Por ende, pues, lamentablemente los hondureños seguiremos nadando en las aguas de la corrupción. Sabemos que la corrupción ha escalado diferentes estratos, sin embargo, ¿cómo poder combatirla para poder reducir estos índices, ya que al final de cuentas esto causa daños irreversibles al país? Mire qué interesante su pregunta. ¿Y por qué es interesante? Porque para combatir la corrupción no son los políticos los que la tienen que combatir, somos nosotros como hondureños. No eligiendo corruptos, no eligiendo mentirosos, no eligiendo políticos que llegan de un estrato humilde, de ser simples hondureños trabajadores, luchadores, para el día de mañana convertirse en potentosos y nuevos millonarios a expensas y costillas del sufrimiento y la miseria de una gran mayoría de hondureños. Tenemos que empezar a cambiar nosotros como hondureños nuestra forma de elegir. Esa es la verdadera manera de combatir la corrupción y de exigir también, exigir nuestros derechos, como cuáles, como que el Ministerio Público persiga a los corruptos, que investigue también y se le aplique la Procuraduría General de la República a todos los corruptos, la acción penal, y de igual manera el Tribunal Superior de Cuentas que haga su trabajo, porque lo que tenemos, porque la Sisi no va a venir al país, y olvidémonos de eso. Muchas gracias, las aseveraciones por parte del abogado Carlos Arévalo en referencia a este informe internacional donde se ubica a Honduras en la posición número 23 en relación a la corrupción. Parte de lo que nosotros podemos informarles, compañeros, yo regreso con ustedes hacia el estudio principal. Ministerio Público emite requerimiento fiscal para Dulce Villanueva, ex titular de la DINAF. Los detalles al volver de la pausa. Gracias por continuar informándose con nosotros en Impacto BTV Meridiano. Le ponemos una pausa a las noticias porque le traemos buena información, y es que para conocer un poco más de la nueva maestría en Administración de Proyectos, me acompaña vía Zoom el ingeniero Rigoberto Rodríguez, quien ya está listo para darnos a conocer en qué consiste esta nueva maestría de Administración de Proyectos en Unitec. Muy buenas tardes, licenciada Catherine, estimada concurrencia. La maestría en Administración de Proyectos de UNITEC consiste en preparar a los profesionales para planificar, dar, supervisar proyectos de manera eficiente y efectiva. Los estudiantes adquieren habilidades en gestión de tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo y adquisiciones. Además, aprenden a aplicar metodologías reconocidas como el PMBOK y metodologías activas como Scrum y Kanban. El programa también fomenta el desarrollo de habilidades de liderazgo y mejora de toma de decisiones, preparando a los estudiantes para obtener certificados profesionales como el PMP. Ingeniero, ¿cuál es el campo laboral en el que se pueden desempeñar cada una de estas personas que se ha logrado graduar en esta maestría? Bien, el campo en que se pueden desarrollar los egresados de la maestría en Administración de Proyectos de UNITEC son empresas públicas, empresas privadas, Secretaría de Estado, organismos internacionales, organismos de cooperación internacional como el BID, el BCE, el Fondo Monetario Internacional, entre otras organizaciones, y también autoempleados de su propia empresa, ocupando roles muy importantes como gerente de proyectos, consultores, coordinadores, directores de programas, incluyendo tecnología, finanzas y salud. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar esta maestría en UNITEC? Bien, una de las primeras ventajas que quiero que toda la población hondureña conozca a nivel nacional e internacional es que esta maestría cuenta desde el 2015 con la acreditación del Global Accreditation Center del Project Management Institute. También contamos con docentes internacionales altamente reconocidos, también tienen la posibilidad de certificarse con la norma ISO 9001-2015 en sistema de gestión de la calidad. También tenemos docentes altamente reconocidos en el ámbito nacional, se imparten congresos, talleres, certificados del PMI, que esto ayuda
a la suma de PEDUS y posteriormente poder certificarse PMP y preparación para el examen de Project Management Professional. Algo muy importante, ingeniero, es conocer cuáles son las acreditaciones que respaldan la maestría en administración de proyectos que ustedes tienen habilitadas en UNITEC. Sí, muy bien, licenciada Caterina. En este caso, como lo mencioné anteriormente, desde el 2015, esta maestría está acreditada por el JAC, por el Global Accreditation Center del PMI, Project Management Professional. Y para aclarar qué consiste el PMI, es una asociación profesional líder en dirección de proyectos. Es un referente a nivel mundial con una comunidad creciente de millones de profesionales que utilizan las habilidades directivas para conseguir un valor en sus organizaciones. Para ir finalizando, ¿en dónde los pueden contactar para formar parte de esta carrera? Para mayor información pueden visitar el campus de la ciudad de Tegucigalpa o San Pedro Sula, o bien pueden contactarse a los siguientes números telefónicos. Tegucigalpa 9583-0112. Repito, Tegucigalpa 9583-0112. San Pedro Sula 3145-3295. San Pedro Sula 3145-3295. También pueden visitar nuestra página web www.unitec.edu. Importante destacar que aún estamos en proceso de matrícula y esta maestría se ofrece en tres modalidades: en modalidad presencial, virtual y teledocente. Muchas gracias, ingeniero Rigoberto Rodríguez, por darnos a conocer más de lo que UNITEC está dando en beneficio para las personas que se quieren seguir preparando y más en esta maestría de administración de proyectos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuamos con la información y hacemos un enlace con la periodista Berenice Amaya, ya que se dio a conocer que un cocodrilo atacó a dos niños. Queremos saber el estado de salud que se encuentran estos menores y para ello hacemos el enlace con la periodista Berenice Amaya, quien nos brinda más información. Así es, compañeros en estudios principales, buenas tardes. Me acompaña Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, para que nos amplíe la información de cómo está el estado de salud de este menor de edad que fue atacado por un cocodrilo. Miguel. Muy buenas. Bueno, el menor ingresó hace algunos días ya aquí al hospital a través de la emergencia pediátrica. Desde entonces se le prestó toda la asistencia requerida en materia médica. El menor, actualizando datos, está estable, está fuera de peligro. Sí tiene dos lesiones por mordedura, una localizada en uno de los glúteos, el glúteo izquierdo, con una severa lesión sumamente profunda, y otra localizada en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. Sobre todo en la lesión del glúteo izquierdo hubo que hacer una gran labor de carácter plástica, cirugía plástica reconstructiva. Es así que el niño fue abordado por esta subespecialidad, además del área de infectología, puesto que a causa de la mordedura, del ataque de este cocodrilo, pudiese desarrollar algún proceso infeccioso. Sabemos que en el hocico el reptil tiene una gran cantidad de microorganismos y demás bacterias que podrían implicar un proceso infeccioso. Entonces, el menor está bajo una cobertura de antibióticos de amplio espectro y estaba bajo vigilancia permanente para precisamente eso, poder evitar o frenar cualquier proceso de sepsis. Miguel, pese a que él me menciona que ya se encuentra en un estado de salud considerablemente bien, ¿siempre seguirá en observación? Sí, el niño va a permanecer aquí en el hospital. Además, se le hacen limpiezas quirúrgicas de manera habitual, además de desbridamientos. Y hay que decir que las lesiones ya han sido cerradas con suturas en quirófano. Así que esperamos que el progreso del menor sea el ideal. Lo importante aquí es que está fuera de peligro y, de acuerdo al relato de la madre, era muy común que los menores, él y su hermana, que ahora estén en el hospital de San Lorenzo con lesiones de menor complejidad, se refrescaban en las aguas del río Huascorán en Alianza Valle, en aldea donde ellos residen. No había ningún antecedente de este tipo de ataques de parte de cocodrilos, así que lo importante aquí es que el niño sobrevivió, ya ha sido asistido por el hospital en su bloque materno infantil y esperamos que él pueda abandonarlo en los próximos días.
Bien, muchas gracias. Hemos escuchado a Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, en torno al estado de este menor que fue atacado por un cocodrilo. Con esta información retornamos a Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias, Berenice. No es usual que escuchemos ataques de cocodrilos en nuestro país. Sin embargo, estos niños se están recuperando y confiemos que ya pronto estarán en su hogar. Siempre hay que andar alerta cuando ande en río, sobre todo en este tiempo de lluvias. Y vamos hasta San Pedro Sula. Nuestra compañera Cintia López nos tiene reacciones porque este fin de semana han dictado auto de prisión para el comunicador Edgardo Zúñiga Jr., después de haber pasado mucho tiempo, pero que sea Cintia López quien nos amplíe más de esta información. Cintia. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Para hablar acerca del caso, me acompaña el portavoz del Poder Judicial aquí en San Pedro Sula, el licenciado Herbert Rivera, porque pues volvió a prisión este sujeto, Edgardo Zúñiga, por el delito de homicidio simple contra Aristides Soto. Así es, en efecto, tras su captura el fin de semana, el juzgado de ejecución penal le ha notificado al ciudadano Edgardo Humberto Zúñiga Salgado, lo resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró con lugar un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público a raíz de que el acusado había sido sobreseído en forma definitiva en el juzgado de letras de lo penal. La Corte de Apelaciones de Cortés modificó esa sentencia y la Sala de lo Penal la declaró en firme, y es así que se le ha comunicado la sentencia a 17 años de reclusión por el delito de homicidio simple en perjuicio de Aristides Soto, hecho que ocurrió en octubre de 2001. De este mismo homicidio también había otra persona condenada. Sí, junto a Edgardo Zúñiga estaba acusado también el comunicador deportivo Walter Urbina, que también fue sentenciado a 17 años de prisión, y él recientemente, en abril de este año, falleció de un infarto en la penitenciaría en Támara, Francisco Morazán. ¿Cuál es la condena que recae sobre Edgardo Zúñiga? Igual, son 17 años de reclusión que deberá empezar a cumplir una vez que desde el fin de semana se le comunicó y fue trasladado a ese reclusorio en Támara. Muchísimas gracias al licenciado Herbert Rivera por los detalles en torno a este caso que pues ha sido bastante sonado en los medios de comunicación a lo largo de los pasos, del paso de los años, por el asesinato contra este periodista deportivo Aristides Soto. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, vuelvo con ustedes al set principal. Continuamos con más en Impacto BTV Meridiano, y pobladores de Olanchito y Oro están exigiendo la entrega de viviendas prometidas por el gobierno después de las tormentas Eta e Iota. A pesar de las promesas realizadas para reparar los daños y reubicar a las familias afectadas, muchos residentes aún no han recibido las viviendas que se les prometieron, lo que ha generado frustración y protestas en la comunidad. Y debido al aumento en las tarifas eléctricas, muchos hondureños están optando por abandonar sus hogares durante semanas para reducir el consumo de energía y así bajar sus facturas. Esta medida se ha llevado a cabo a que las personas busquen alternativas para economizar, como trasladarse temporalmente a casas de familiares o amigos. Y Honduras ha declarado 138 municipios como libres de analfabetismo, marcando un importante avance en el ámbito educativo del país. Este logro destaca los esfuerzos para erradicar el analfabetismo y mejorar los niveles de educación en diversas regiones, celebrando así un significativo triunfo en la lucha por la alfabetización. Y el analista en materia política, Olván Valladares, asegura que es necesario que este gobierno no siga mandando mensajes de confrontación con los Estados Unidos, ya que es el principal socio comercial del país. En una de las
políticas que el gobierno debe adoptar es una política de respeto. No podemos seguir con este juego de estar todos los días teniendo conceptos equivocados de tanto de la embajadora de un país amigo, de un país que está albergando más de 1 millón de hondureños que son los que están sosteniendo la economía nacional. Eso no puede ser. Las remesas deben ser nada más que una muleta para ayudarnos a pasar el charco, pero no podemos estar dependiendo de ellas y creer que la economía se va a enderezar con eso. Y de último minuto les informamos lo que ha posteado en su cuenta de X el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez Velázquez, en donde hace referencia que ha recibido la notificación de Cancillería de Honduras, donde la Corte Suprema de Justicia de El Salvador concede extradición a favor del Estado hondureño de Fernando Josué Suárez Ramírez, a quien el Ministerio Público de Honduras señala como supuesto responsable de varios delitos, como uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos. Desde ya se iniciaron las coordinaciones desde nuestra oficina de Interpol y su homólogo salvadoreño para concretar su traslado a nuestro país. Vale recalcar que el señalado Fernando Josué López, Josué Suárez Ramírez, está supuestamente involucrado en el sonado caso Pandora, que tanto daño afectó y afectó a la economía de Honduras. Así que el secretario en materia de seguridad, Gustavo Sánchez, ha pues hecho público de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha concedido la extradición de Fernando Josué Suárez Ramírez. Así que es probable que en las próximas horas ya esté en el país para enfrentar la justicia hondureña. Así que pendiente de estas noticias, también se la estaremos ampliando a través de los diferentes espacios informativos y también a través de las redes sociales. Cambiamos de tema y en las últimas horas ha trascendido un requerimiento fiscal a la ex titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, Dulce Villanueva, donde se le acusa presuntamente por la comisión del delito de concusión. Hacemos un enlace con la periodista Gabriela Plata, quien nos tiene los detalles. Así es, muchas gracias compañeros, qué placer saludarles. En este momento me encuentro en compañía de la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, y es que en las últimas horas ha trascendido que se ha emitido un requerimiento fiscal en contra de la ex titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en torno a este mismo. ¿Cuál es el delito por qué presuntamente se le acusa a la ex titular? Buen día, efectivamente, sí, hay un expediente donde se acusa a esta ciudadana por el delito de concusión en perjuicio de la administración pública, expediente que está en reserva en virtud de que continúan las líneas de investigación, por esa razón no ha sido evacuado. ¿Hasta el momento en qué consiste este delito por el cual se le estaría acusando a la ex titular? Bueno, ese es valiéndose de un cargo, obtiene algún beneficio, ¿verdad? Sí, en términos generales, está estipulado este delito en el artículo 497 del Código Penal vigente y establece una pena de 5 a 7 años más una multa de 200 a 400 días a razón de 20 lempiras diarios. Como usted lo mencionaba, este expediente aún se mantiene en reserva, ya que, como usted lo menciona, ha trascendido. Sin embargo, los entes como el Ministerio Público no han como tal extendido esta información. Bueno, recordemos de que ellos están con las líneas de investigación, por esa razón este expediente no ha sido evacuado en virtud de que continúan pues las líneas de investigación. A lo que ha sido mediático, entonces se podría dar a entender que en los próximos días quizás ya haya un pronunciamiento por parte de las partes oficiales en torno a él mismo. Bueno, eso depende de que hasta dónde han llegado con las investigaciones, ¿verdad? Para que este expediente o esta ciudadana sea citada, ¿verdad? Y luego pues se evacúe la audiencia de declaración de imputado. Muchas gracias. Las aseveraciones por parte de la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, en relación a este presunto requerimiento fiscal que ha trascendido en las últimas horas y se trataría para la ex titular de la DINAF, Dulce Villanueva. Parte de lo que nosotros podemos informarles, compañeros, yo regreso con ustedes hacia el estudio principal.
Y en nuestra sección de salud hacemos un enlace con el periodista Walter Pérez, quien dialoga con profesionales de la medicina sobre la falsificación de documentos que se da en algunos sectores del país. Buenas tardes, Walter, continuamos con usted. Muchas gracias, compañeros. Se me acompaña el doctor Juan Carlos Hernández en torno a la falsificación de fármacos en el país. Y esto se da, pues, prácticamente a diario, podemos decir, doctor, y muchas personas, pues, se ven engañados con este tipo de medicamentos. Bueno, vea, en las grandes cadenas de farmacia, vamos a decirlo, porque para que no sientan que todo es crítica hacia ellas, es difícil que se venda un medicamento falsificado. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos para que les abran código a quienes son los proveedores de las mismas, está presentar un registro sanitario vigente. Y estos registros sanitarios son documentos emitidos que tienen una forma de validarlo, que es a través del código QR que viene incluido dentro de ellos. Ahí estamos bien. Pero si usted va más adentro, si usted entra a los distintos mercados de las distintas ciudades del país o se va al interior de la República, se va a dar cuenta que ahí sí nadie le pide a usted un registro sanitario o una licencia sanitaria. Entonces, simple y sencillamente, ahí pues hay muchas falsificaciones, reproducciones clonadas donde le agarran la etiqueta, el envase y pues inclusive con lacado especial, hasta con relieves, le duplican o le falsifican productos que son ampliamente conocidos. Hay marcas que son objeto de clonación permanente, como Neurotropas, por ejemplo. Hay unas Neurotropas que son las más famosas y que fueron las originales, que son, pues, han sido objeto de reproducción permanentemente. Y al no haber vigilancia, nos encontramos con que en autobuses, en carretas del mercado, y en lugares de este tipo, circulan de bote en bote este tipo de falsificaciones. ¿Un control, doctor? No, porque no hay control sanitario. La Agencia de Regulación Sanitaria trabaja específicamente por reacción. Es decir, usted pone una denuncia y algunas denuncias las atienden. Principalmente las denuncias de establecimientos de alimentos, no las grandes cadenas corporativas, sino los independientes, una chicharronera, una negocio de baleadas, pupusas. Bueno, pupusas no hemos escuchado, pero no tardan. Negocios orientales. Pero usted le pide a una de estas grandes cadenas corporativas de comidas rápidas. Nunca han habido hallazgos ni incidencias. Extrañamente, ahí pues no se han visto ningún cierre de establecimiento. Muchas gracias. El químico farmacéutico Juan Carlos Hernández, a su análisis en torno a este tema de medicamentos falsificados. Mi reporte a esta hora, compañeros. Gracias, Walter. Hay que estar pendiente del producto. Usted vaya a una farmacia mejor y adquiera estos productos. Y dos familias enlutadas a causa del dengue, esto en San Pedro Sula, enfermedad que ha cobrado la vida de dos niños en el hospital Mario Catarino Rivas. Mariela Manzanares nos tiene detalles. Mariela. Buenas tardes, me acompaña en este momento el doctor David Mendoza. Lamentablemente el dengue continúa generando luto y tragedia en Honduras. Doctor, dos niños han fallecido por esa enfermedad. Cuéntenos de quién se trata. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lamentablemente hay que informar que el fin de semana fallecieron dos menores a consecuencias del dengue, pues sospechan que fue por dengue. Uno de ellos es un niño de 10 años de edad, procedente de la colonia Planeta en La Lima, que falleció el viernes. Ese se le confirmó que tenía una hemorragia intracerebral que aligeró la muerte. Y para hoy en la madrugada, como las 2:30 de la mañana, falleció una niña procedente de Santa Cruz de Yojoa, de 4 años de edad, que también vino en estado crítico. Bueno, doctor, preocupante porque el dengue continúa generando afectación a nivel nacional y en San Pedro Sula, en el Valle de Sula, se puede mencionar que es donde hay mayores casos. Sí, así es, ¿verdad? Ese corredor de Villanueva, Santa Cruz de Yojoa, está caliente con el dengue, ¿verdad? Donde ya la comunidad y las autoridades municipales tienen que tomar una acción más enérgica para evitar los criaderos de zancudos y sobre todo que están anunciando que estos 3 días vienen lluvias intensas aquí a la costa norte. Doctor, ¿qué hacer como padre de familia ante esta gran cantidad de agua que se está generando y sobre todo la gran cantidad de zancudos que también se transmiten a nivel de San Pedro Sula? Bueno, en primer lugar, es revisar diariamente los criaderos de zancudos, ¿verdad? Un zancudo puede crecer en una chapa, puede haber creado un zancudo en una chapa de una botella de cola, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber un charco o un río, algo por el estilo. Una hoja puede retener agua y ahí puede ser un criadero de zancudo. Entonces tienen que estar revisando diariamente
sus patios, sus hogares, ¿verdad? Pero de nada sirve si una persona lo hace y el resto de la comunidad no lo hace, porque Zancudo tiene un vuelo de casi un kilómetro. Entonces, es una actividad comunitaria. Doctora, brevemente, ¿cuántos decesos en lo que va del 2024 aquí en San Pedro Sula? Pues en edad pediátrica tenemos ya 10 confirmados, incluyendo estos dos niños. Estamos esperando la confirmación de 4 más. Bueno, muchas gracias al doctor David Mendoza. Nos cuenta lamentablemente esta información. 2 nuevas víctimas por dengue aquí en San Pedro Sula. Con ese contacto con ustedes, vuelvo nuevamente hasta el estudio principal. Y siempre en relación a este tema, en la alcaldía de Puerto Cortés declara emergencia por dengue y habilita triaje las 24 horas. Su alcaldesa, María Luisa Martel, explicó que en estos momentos están comprando medicamentos para abastecer los centros de salud y proteger a la población. Nuevamente, desde los noticieros Impacto BTV, hacemos el llamado a toda la población a cuidar, a limpiar todas las áreas de su comunidad, porque el dengue sigue cobrando vidas. Ya un poco más de 60 víctimas lleva el dengue, así que hay que estar prevenidos ante esto y sobre todo cuidar a los niños y a los adultos mayores. En nuestro segmento internacional le ampliaremos que Kamala Harris está dispuesta a darle pelea a Donald Trump en el proceso electoral. Los detalles al seguimos informándole, y mediante una reunión de trabajo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada abordó con suma preocupación el tema de los dólares. Aseguran que cada vez es más difícil para las empresas conseguirlos y esto en consecuencia reduce la competitividad y aleja la inversión extranjera. La falta de acceso a dólares en Honduras comienza a presionar el comercio. Directivos de la empresa privada manifiestan que la situación puede incluso orillar a algunos negocios a cerrar, motivo por el cual piden al gobierno central instalar la mesa de competitividad que solicitó el COEP hace algunas semanas. Nosotros, y específicamente la presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, solicitó que se montara una mesa de competitividad para que todos estos temas fueran abordados. Desgraciadamente, hasta este momento no hemos tenido una respuesta clara para poder sentarnos a hacer nuestra tarea, empresarios, gobierno y pueblo de Honduras, para realmente empezar a resolver todos estos problemas, que si no lo hacemos en este momento, realmente las cosas no van a salir como nosotros esperamos. Analistas señalan que esta situación se debe atender con sentido de urgencia, ya que debido a ello la inversión extranjera no llega al país. Exponen además que la medida de restricción de dólares se aplicó por posible fuga de capital, pero argumentan que eso no se está dando porque son los inversionistas nacionales quienes sostienen la economía del país. ¿Qué inversionista en su sano juicio va a llegar a un país donde no va a poder mover sus capitales libremente, donde tiene que concursar en estos procesos de subasta y que a veces solo le dan el 20 o 30% de sus requerimientos? Es la inversión privada nacional la que está sosteniendo la economía y la que la mantiene a flote. Entonces el gobierno tiene que alejar esos temores y verdaderamente darle una solución a este tema. Entre tanto, los temores crecen sobre la caída de las reservas internacionales que podrían derivar en la escasez de algunos productos de primera necesidad que son importados, razón por la cual diversos sectores solicitan al Banco Central de Honduras cambiar la política de asignación de dólares. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Continuamos con más, y el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo Facusé, asegura su propuesta de dolarizar la economía hondureña y esto debe de ser analizado, pero es una idea con la cual se debería de resolver el problema de la escasez de dólares que existe en el país. Bueno, es una posible solución, ya que el problema de las divisas que tenemos aquí en Honduras es bastante alto y muchas de las carencias que tenemos por esa distribución que hacen a través de la subasta nos están creando un problema de abastecimiento eventualmente, que crea otro problema porque ya les van cerrando las puertas a algunos de los proveedores extranjeros
porque no se puede pagar a tiempo, dadas las circunstancias. Yo creo de que buscar una solución es un proceso definitivamente, no es algo así intempestivo, que podría llegar a ser similar a lo que ya tienen otros países. Aquí nomás, ahí en El Salvador, lo están haciendo y les ha dado excelentes resultados. Las ventajas que tiene eso, entre una de las cuestiones, es que se mantiene una inflación bastante baja, porque sería la inflación que tendrían en los Estados Unidos. Nos ahorraríamos cantidades enormes de dinero al no tener que estar imprimiendo billetes. Para eso se encargarían los Estados Unidos de imprimir los billetes. Entonces estaríamos ahorrando bastante dinero y sería conveniente, dadas las circunstancias en que nos encontramos, de que dependemos en gran medida de las divisas, que afortunadamente son los dólares que entran a nuestro país, pero que con el transcurso del tiempo van a ir disminuyendo una vez de que se estacionen por largo plazo en los Estados Unidos o en otros países del mundo. Bien, una situación que estará dando mucho de qué hablar, la posible dolarización de la economía hondureña. Y José Luis Castellano se encuentra con el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez, quien dice que el gobierno ha sido mal asesorado, esto relacionándolo a la construcción o a la posible construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. ¿Cuál es su punto de vista? Nuestro compañero José Luis Castellano ha recogido sus impresiones. José Luis. Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, bueno, un tema que ha causado bastante polémica desde el día que se mencionó la construcción de esta megacárcel en la Isla del Cisne, aprobación por unos sectores y sin embargo por otros no. Para hablar sobre ello me encuentro con el general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas. General, la construcción de esta cárcel en la Isla del Cisne, algo que debe ser aprobado realmente, ¿es necesario en nuestro país o no? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es para mí un placer saludarlo. Para empezar, lo primero que tenía que construir son escuelas técnicas para que esos jóvenes que andan en la calle no se conviertan en delincuentes. O sea, hay que llevarlos con disciplina, que vayan a las escuelas técnicas. Esos niños que andan en la calle no pueden estar en la calle. Segundo, los asesores que están dándole consejo al gobierno, para mí que son muy malos asesores. O si no, simplemente es que quieren quedar bien. Porque yo veo que hay asesores que tienen experiencia policial y experiencia militar. Y los asesores deben de decirle a la presidenta de que hay más desventajas que ventajas construir una cárcel en la Isla del Cisne. Para empezar, el alto costo de construcción por la distancia que hay de tierra firme a la Isla del Cisne, 250 kilómetros, que se tarda un barco en llegar aproximadamente entre 11 y 17 horas, que hay problemas ambientales que tienen que solucionar, que no hay agua, que no hay energía, etcétera, etcétera. ¿Cuánto va a costar una cárcel? Y además las condiciones meteorológicas le dicen de que no es factible construir una cárcel ahí en tiempo récord, porque a ellos solo les queda año y medio prácticamente de gobierno. Y si ellos dicen que es para combatir la delincuencia, ellos tienen que hacerlo con lo que tienen en este momento, porque esperar hasta que se construya una cárcel para combatir la delincuencia es que nos quieren dar a tol con el dedo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que los asesores que tienen son malos, porque desde el punto de vista político no es factible, desde el punto de vista económico no es factible, desde el punto de vista psicosocial no es factible, desde el punto de vista de seguridad no es factible, desde el punto de vista ambiental no es factible. Entonces, los están engañando, que tengan valor y le digan al gobierno, hay más desventajas que ventajas y es un costo muy alto para el pueblo hondureño. Eso significa que todo apunta a ser negativo, directamente no es algo viable para el país, hablando desde todos los puntos que usted ha mencionado, general. No es viable para Honduras. No es viable construir una cárcel, porque si usted miramos los ejemplos de Alcatraz, lo cerraron por falta de capacidades de mantenimiento y de operacionales. Y además de eso, desde el punto de vista psicosocial, causa un problema, porque ahí dicen que se volvían locos tanto los presos como los custodios. Y además de eso, existe un problema porque hay abogados que tienen que ir a visitar a esa gente. ¿Cómo los van a ir a visitar? Hay familias que los van a ir a visitar porque los derechos humanos internacionales exigen que los presos, por muy delincuentes que sean, tienen derecho a tener una relación con su familia. Porque tiene que haber una rehabilitación de esos presos que, por muy toro que sean en la delincuencia, tienen que ser rehabilitados. Y la mejor forma de ser rehabilitados es en cárceles donde se presenten las condiciones apropiadas en ese sentido.
Perfecto, muchísimas gracias. El general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas, ya lo han escuchado, su punto de vista en cuanto a esta polémica de la construcción de esta megacárcel en la isla de El Cisne. Parte de lo que les puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes. Hemos llegado al final de este espacio informativo, Carlos, siempre invitándole a usted que forme parte de la gran comunidad de BTV Somos Todos a través de las diferentes plataformas digitales. Así es, 7 de la noche la cita, la emisión estelar. Ampliaremos de estas y otra información, por supuesto, tanto del ámbito nacional e internacional. Que tengan una productiva tarde. Con permiso.